La Procuraduría General de la Nación dictó pliego de cargos contra el gerente del Hospital General de Medellín, Jesús Eugenio Bustamante Cano, y el concejal de Girardota, Diego Cataño Peña, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato de prestación de servicios. La investigación determinó que Bustamante, en su calidad de gerente de la institución hospitalaria, habría contratado al concejal para que ejerciera como médico auditor de la entidad, un contrato laboral que se extendió presuntamente desde el 15 de septiembre de 2016 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, por un valor de 25 millones de pesos. Para el Ministerio Público, el corporado Cataño Peña habría ejecutado las funciones del contrato a pesar de estar inhabilitado por su condición de concejal de Girardota, con lo que violó aparentemente la prohibición de los servidores de laborar en más de una entidad del Estado y percibir doble remuneración. Para la Procuraduría, la conducta de ambos funcionarios es calificada como gravísima a título de dolo.